Y tenemos a nuestra historiadora, querida Paola. Qué gusto oírlo. Para nosotros también, la verdad que es un gustazo, siempre, cada viernes. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿A dónde nos lleva la historia? Hoy vamos a ir al pasado más lindo que tiene este continente para esta historiadora, que es el pasado indígena. Ah, sí. ¿Por qué? Porque un 24 de julio de 1911 se descubría el Machu Picchu. Un día como hoy, digamos, ¿no? ¿Y por qué decía yo elegir esa efeméride como la excusa perfecta para hablar del mundo andino en general? Porque Mendoza, sobre todo la parte norte de Mendoza, fue parte de esa exquisitez, digamos, y de esa sociedad compleja que encabezaron los incas a partir del Cusco en el Perú, pero que en realidad confluían allí múltiples etnias, con diferentes lenguas, con diferentes tradiciones culturales, con diferentes creencias, y sin embargo van a ser los incas, el pueblo quechua este del altiplano peruano-boliviano, que va a ser capaz de reunir bajo la autoridad de una figura como era el Sapa Inca, esta multietnicidad. Y entre esa multietnicidad van a entrar los huarpes. Entonces sí, me parecía por ahí interesante pensarnos desde nuestros orígenes como parte de un mundo mucho más complejo que es el mundo andino, y que a lo mejor nosotros fuimos la periferia, a lo mejor no, fuimos la periferia de lo que fue el Tahuantinsuyu, ¿no? Que es el nombre que los incas le dieron al espacio territorial, pero también al espacio cósmico y al espacio, les diría, filosófico que ellos ocuparon, que los españoles le llamarían imperio, ¿sí? Por eso no está bueno que hablemos de imperio inca o imperio azteca, porque no, la noción de imperio en términos europeos acá no existía. Es otra cosa, exacto. Claro, ellos tenían otra noción. De hecho, el Tahuantinsuyu es el mundo de las cuatro partes. O sea, para los incas, el Tahuantinsuyu era el mundo entero, y del ombligo de ese mundo era el Cusco. Y ese mundo estaba de las cuatro partes eran el Antisuyu, el Collasuyu, miren, el mundo Colla, digamos. Nosotros, Mendoza, pertenecía al Collasuyu, el Chinchaysuyu, bueno, y el Contisuyu, las cuatro partes conformaban el mundo. Cusco era el ombligo de ese mundo, y todas esas cuatro partes están conectadas por huacas, que son lugares sagrados. Cada uno de esos suyos tiene huacas que van a converger en el Cusco, específicamente en lo que es el Coricancha, que era el templo de Inti, el templo del sol. Un templo que a lo mejor alguno que nos escuche ha conocido Cusco, y si no, lo compartimos. Un templo que obviamente responde a la arquitectura andina, que es la de la piedra, prácticamente perfecta, en donde estaban colocadas de tal manera y trabajadas de tal manera por los picapedreros que no entra una hoja de papel entre roca y roca. Y sobre la base de esa roca se construyó ahí luego el templo de los dominicos. Entonces, es un ejemplo bastante impactante, digo, de lo que fue el proceso de la invasión europea de América, ¿no? Cómo en un lugar sagrado indígena se establece y se impone, digamos, lo sagrado desde el punto de vista de los vencedores. Este Coricancha, digamos, que supone la reunión de muchas huacas sagradas, incluye, por ejemplo, el Cerro Aconcagua. El Cerro Aconcagua es una huaca sagrada, y de hecho en él se depositaron ofrendas funerarias como la que conocemos, la momia del Cerro Aconcagua, que recordemos que no son momias, ¿no? El proceso de la momificación es un proceso bien de África, ¿no? Bien egipcio. En realidad son ofrendas funerarias que se hacían y, bueno, quedan congelados por la altura en la que se encuentran en la montaña, y bueno, por eso se les dice momias, porque en realidad conservan los órganos internos y todo tal cual quedaron en el momento en el que se hace la ofrenda. Y el Aconcagua, con su río Mendoza, pero básicamente la idea de la piedra, ¿no? La idea de la montaña, es parte de ese mundo andino,
que es tan fuerte hasta el día de hoy, ¿no? El tema de la tanda en casitas en Perú o en Bolivia, y entras y en los dinteles de las puertas hay una piedrita, hay un pedacito de pan, quizás hay alguna estampita de algún santo, o una virgencita, ¿no? Pero la piedra está, es parte, digamos, del imaginario y de la cosmovisión mágica, de la fortaleza, del lugar de residencia de las deidades, principalmente del sol que se oculta tras las montañas, del sol que vuelve a nacer tras las montañas. La montaña es en particular un lugar especial, y no es casual que nosotros en el Cerro Aconcagua, pero también en el Cerro El Plomo y en cerros que, por ejemplo, en el caso de Salta, que se encontraron más de 20 ofrendas funerarias en Yuyayaico, toda la cordillera que atravesó, digamos, el Tahuantinsuyu está surcada por estas ofrendas funerarias. Los huarpes también heredaron de los incas, por ejemplo, la camiseta, que se llama la camiseta andina, que es una camiseta que es como una túnica larga que se sostiene en la cintura con una faja. Y esa camiseta, excepto en el caso del Inca, que se hacía de la lana de vicuña bebé, que es una lana muy suavecita, que no pica nada, en general se hacía de lana de llama o de alpaca. Esa también es una tradición inca, muy probablemente, no sabemos en realidad cuál era la vestimenta huarpe antes que los incas incorporaran a los huarpes al mundo andino, pero sí sabemos de ella porque dan cuenta los españoles de cómo se vestían los huarpes. Y bueno, era de la misma manera que lo hacían los incas. Recuerden que esto se continúa detrás de la cordillera, o sea, en la parte trasandina, la parte del Maule, y hacia el norte, Atacama, hasta que llegan al sur del Ecuador, también es parte del mundo inca. Entonces, por ahí lo interesante de pensar, a lo mejor, de lo grande a lo chico, de lo chico a lo grande, es entender los matices y las complejidades que tienen los pueblos originarios, y cómo en realidad buena parte de las tradiciones, de las creencias, van como sufriendo modificaciones, porque o se producen estos procesos de dominación, como lo de los incas sobre los huarpes y sobre los diaguitas y sobre múltiples etnias al norte y al sur del Cusco, pero también se van produciendo lo que se llaman los sincretismos culturales. Se producen fusiones, se producen mezclas también entre los pueblos originarios, quiero decir, no solo con el ejemplo que les daba de los españoles, sino entre los mismos pueblos conquistados por otros pueblos originarios también. Por eso es tan complejo y es tan rico, digamos, estudiar esta parte, porque te permite entender también qué fue lo que vieron los españoles, o qué fue lo que encontraron. ¿Con qué se encontraron? Claro, tal vez ya con un sincretismo ya funcionando. Exacto. Y con prácticas políticas de dominación específicas. Claro. El incario, por ahí a diferencia del mundo azteca, tenía como múltiples prácticas de dominación. Bueno, o sea, si hacía falta, se pasaba el ejército, digamos, ¿no? Y se imponía por la fuerza de las armas. Pero muchas veces, por ejemplo, existía, a partir del principio de lo que se llama la reciprocidad, yo voy a hacer por vos lo mismo que vos vas a hacer por mí, que es un principio filosófico andino vigente hasta el día de hoy, el inca ofrece regalos a la región que va a conquistar, mantas, comida, generalmente maíz, chicha, bebida. Las mantas eran muy importantes, digamos, ¿no? Ofrece algún chamán, algún hechicero, para que sea parte de la comunidad, y a cambio de eso la comunidad se suma al Tahuantinsuyo. También se ofrece él mismo en el ejercicio, y en esta noción tan rica del Ainitinku, ¿no? Que es la palabra quechua para hablar de esta reciprocidad. Se ofrece él mismo, por ejemplo, para ser esposo de mujeres de la comunidad que va a conquistar. Y en casos de rebeldía, o pasa el ejército, o por ejemplo, miren lo que sucedía, el inca secuestra las huacas sagradas, esos lugares sagrados que yo les digo. Ustedes me dirán, ¿cómo hacía? ¿Secuestrar un río, secuestrar una montaña? No se puede. No, pero en algunas comunidades, por ejemplo, secuestrar una momia o un antepasado que está guardado, digamos, como una reliquia, y que tiene que ver con que la comunidad se identifica con esa huaca, el inca la secuestraba y la llevaba al Coricancha, la llevaba al Cusco.
Y al hacer eso, que se buscaba, y básicamente generar miedo, digamos, ¿no? Intimidar a esa población, porque lo que pierden con esa Malki, que era esa, como esa momia, es la referencia de identidad de esa etnia. Claro, así de fuerte se construían las identidades, ¿no? Desde lo mágico. Entonces lo que hace es como... Es un golpe psicológico el que le provoca a esa comunidad. Fuerte, sí. Claro. Y bueno, y de esa manera lograba en muchos casos la sumisión. Ajá. Hubieron casos en que no, digamos, hubo mucha resistencia y no lo lograron. Uno de esos casos fueron los calchaquíes. Ajá. Y bueno, los calchaquíes no se los dominaron, ni los españoles los dominaron hasta principios del siglo XVIII. Fueron un pueblo bravo los calchaquíes. Y bueno, cuando la cosa se ponía difícil, a veces los incas lo que hacían era rodearlos, los dejaban ahí en el medio como encerrados, los rodeaban por los costados, por el este, por el oeste, y seguían avanzando. Y dejaban ahí como el coto rebelde, pero bien protegido, digamos, por el ejército inca para que no se dispersaran. La puja de poder, ¿no? Claro. Qué interesante. Exactamente. Y las estrategias que ellos montaban para poder acceder a los recursos humanos y a los bienes naturales que tenían esas regiones. Y yo creo que eso, lo dicen los españoles, les costó mucho comprender cómo desde un lugar tan remoto como el Cusco podían controlar con una eficacia casi del momento distancias tan grandes. Uh-huh. Eso fue algo que les llamó mucho la atención a los españoles, porque ellos no lo podían hacer. Claro. Pizarro estaba en Cusco y no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el Atacama o lo que pasaba acá en Mendoza o en Santiago de Chile. Uh-huh. En cambio el Inca, a partir de este sistema maravilloso que fue el Capac Ñan, ¿no? El camino del Inca, el servicio del Chasqui, que era absolutamente perfecto como funcionaba. Por ahí siempre pongo un ejemplo, el Inca estaba en el altiplano, supónganse en el lago Titicaca, y comía pescado fresco que le llegaba de la costa porque se lo traía el Chasqui. Claro, claro. Y movilizaban soldados, qué sé yo, 10.000, 20.000, 30.000, hasta 100.000 soldados en 3 días de un ambiente como la selva del amazónica al altiplano, de los 700 metros a los 5.400, y movilizaban 100.000 soldados. Lo hicieron cuando se provocó una revuelta que era la revuelta que se conoció como la revuelta de los Lupaca contra un inca, y movilizaron esas tropas, digamos, ¿no? Que el dominio de la naturaleza, el conocimiento primero de la naturaleza y el control que ejercieron sobre ella fue algo que realmente a los españoles les costó mucho comprender. Y bueno, también explica el fracaso en muchas de las fundaciones que los españoles fueron haciendo a partir de la caída de Atahualpa, del asesinato de Atahualpa en manos de Francisco Pizarro, quien fue el que pone fin al mundo, al mundo inca, digamos, ¿no? Y con ese derrumbe del mundo inca en Cusco, en realidad se cayó todo, del Ecuador a Mendoza, imagínense, se derrumban las estructuras de control, y queda todo fragmentado en un montón de señoríos, digamos, aislados, y bueno, se cumple la fórmula occidental y europea, divide y triunfará. Claro. Y por eso fue fácil en realidad, y fue casi un paseo por las nubes, claro, el avance español hacia el sur. Y ahí empieza el proceso de fundación de ciudades en lo que es nuestro territorio. Wow, cuántas cosas que falta que me cuenten en la escuela, che, todo eso, ay, 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 cuánto está faltando, ¿no? Incluso para valorar también. Claro, ¿sí? Para todas las organizaciones que ya estaban funcionando. Y que hubo una gran lucha antes de todo lo que se conoce como la colonización. Qué fuerte. Exactamente, claro. Y no tenemos ni la mirada romántica así de los pueblos originarios, sino el conocimiento certero, digamos, de cómo se daban las estrategias antes y con qué se encontraron los españoles, y por ahí hasta poder comprender los propios dispositivos españoles que se activan para la dominación. Seguro. Esa es la verdad que nos hace libres. Paola, te queremos y te respetamos mucho, sabelo. Igual a ustedes. Locos y todos. Te queremos mucho. Gracias, Pao. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Adiós. Cuídense.